Ahí ya la ¿Estás grabando? Sí. ¿Cuándo te volveré a ver? Sí. Una semana. Ya nos encontraremos en Miami, pues. Ya. Ya, con chingueo. Se nota que es un día normal. Mi mamita te viste así todos los días. ¿Quién para la que vino más? Y acá está Ricardito, mira, está bien grande. Así que, muñeca, no creía que ibas a filmarla, ya, te dije, ya. Ella no me creía que le iba a... ¡Hola! Y como siempre mi mamita, está limpiando, ¿no? No voy a ni pelo nada. Te viste elegante, pero limpia, limpia. ¡Ay, está ahí! Muñeca, desde que estaba acá, me pica los ojos un poquito, no sé qué tengo, creo que tengo una alergia. ¡Ay! ¡No sé qué tengo! El campeón futbolista que ganó como 28 millones de indies allá en el campeonato, que es el campeón. No se le ve porque no está en la luz. Salió con todo el tiro y salió a ser yo que Machu Picchu. Miren quién ha llegado, muñeca, está acá. Giovanni, póngase su calzoncillo, Giovanni. Hagas en pijama ahí. Es un día normal, ¿no? O sea, más falta que le esté dando su tanda a Cheque. O haciendo la piñata. Sí. ¿Es verdad, mamita? Sí. Falta mi mamá Angélica. La Angélica, Acá está Fabi, mi querida prima, que se está escondiendo. Saluda, muñeca, pues no quiero esa muñeca. Saluda, dame un besito, muñeca, Este domicilio es de casa del señor Víctor Menezes. Y este cuadrado. ¿Y aquí le qué? Muchos saludos a muñeca y a su papá. Con todo cariño.
bien, tío, estamos bien. Deja, y que tu papá ya no tome ya. Si no, se va a enfermar, peor. Son recién las tres muñecas, ya un par de horas y vamos a cenar. ¿Están grabando también? Todos. ¿A vos también están grabando? Todos. Ah, caramba. Todo sale. ¡Hola! A ver, pon ahí para que cómo camina muñeca, para que te vea como... Pónganse para que vean. Muñeca, muñeca, ahí está muñeca. Mi tío, acá está mi tío Vito y su gemelo. Oye, siéntate allá. ¿Qué has quemado los tallarines? Hola, mira. No, y hablo en realidad, digo, tallarines. Sí, habla muy rápido mi tío Vito y muy difícil para entenderlo, así que cada vez que me habla está con... ¡Sí! Cocina. Fabricio, el campeón. Campeón de fútbol. El campeón de fútbol. Ahí está su foto, ahí mismo con su trofeo. Sí. A ver, a cortar el pelo a mi tío Vicky. Ya saben que yo estoy estudiando con ser peluquero, así que... ¡Serás peluquera! Ya mi mamita... Sí, que enfócanos con eso. Ah, sí, ¿qué vas a hacer? ¡Los conejos! ¡Sí! ¡Está contenta la ropa! ¡Está contenta la ropa! ¡Está con toda la ropa que han grabado ayer! Un día normal, un día normal. Con el conejo, que se le avienta al otro conejo porque usted ve que es hembra. Sí, usted es maricón. O sea, le va a dar pena que todos duermen en el mismo cuarto. Y un baño nomás, ¿sabes? Este es el más cachetón de aquí en la casa. Este es el cachetoncito, miquito. ¡Chiquito! Lo único que ha faltado es cheque. Sí, pobrecito cheque, está estudiando, pero... ¡Cachetoncito! Nos encontramos en el baño, ¿ok? ¿Qué? Y los conejos están presionados. Muñeca, mira, conejo. Ahí está tu conejo, muñeca. Ahí está el otro. ¡Qué peludo! No te voy a salir nada más. ¡Oírate! No, bien, no, no. Le está apretando el corazón ahí. Tiene mucho miedo. Un sándwich de conejo la próxima semana. Vale. Ya, ay, qué rico. Ay, Dios, el conejo. Tócalo, muñeca, tócalo. Un beso para muñeca. Ay, Dios, el conejo. Para bailarse, uno está lindo todo. Para la momia, ¿qué te vas a agarrar para la momia? La casa de nosotros, que parece que un ratero se ha entrado todo el año. ¿Y gracias a tu tía? ¿Qué quieren a todos? Sí, sí, junto con los que estaban en ellos. ¿Qué cosa? Cuidado, que me pasa el conejo. ¿Qué fue que lo dijiste? Saludos a Cristi y Jackie. Saludos a Cristi, Jackie y a Pochita. ¡Chao! ¡Cristi y Jackie! Hay una prueba más de lo que yo mando decir en la carta que aquí está. ¿Me falta? Ah, graba ahí. Esto de aquí. Sí, el futuro bombero. Ahí está Pochita, en el cuadro del Señor. Y aquí está este Pochita, mi hermana. En el cuadro del Señor de los Milagros, que me falta Jackie y Crisis para poner. Y este es el hijito de Eva, ¿no? Ah. Sí, es de mi nieta. Es mi sobrina. ¿Y yo? No es de mi hija. Está con el Señor. Que lo ponga ahí, que lea lo que dice.
Ahí está la papelita. Ahí, graba esos papeles que están arriba, compadre, ¿tú ves? Eso, sí, ya los voy a. Eso de ahí, para, esa es la pochita, para, ahí vino lo que mandó Pochita, me mandó a mí. Chocolate. Sí, ahí lo tengo de recuerdo, la obra, ¿sí?, que me mandó. ¿Sí? Vale. Oh, ¿no es el supositorio que le mandó? No se ve ya. No se ve. No se ve, es oscuro. Bueno, de familia. Es de su humilde casa. Esperamos que vuelvas pronto aquí al Perú. Que deseamos nuevamente tenerte aquí para poderte abrazar y esas palomilladas. Abrazo de cara a tu muñeco que hay con este. Ay, con este, con las palomilladas y esas salidas que hacían todos los días, que las chicas extrañan. ¿Quién sabe que ellas lo único que saben es cuando viene alguna persona importante del extranjero? Y caminan con ella, pues, pero ahora ya no van a caminar tarde, van a caminar de, más que de 4 a 5 de la tarde nada más. Porque hay mucho terrorismo, mucho sinvergüenza, mucho delincuente. De la verdad, pues, ¿qué cosa? Ya no van a ir. Deja ahí, un día normal, un día normal. No quiero que vean. Acá están arqueados con esas niñas sociales. Un día normal. Un día normal, que me encuentran con las cosas que he recogido la ropa. Padre mío, coluquero. Deja ahí, cuidado. Y más que yo que estoy visitando, también el Papa está acá visitando. Ahí ha ido, ¿no? Ha ido. Sí, pues estaba en Miami. Lo agarren ahí. Ahí está mi tío Miguelito. Está mateando. Hola. Ay. ¿Por qué no mañana comprar tú? Dentro de un... Sí. Vamos a comprar pan, muñeca. A comprar pan con Magali. Normal, ¿eh? Normal. Y después no le digo, ¿cómo la puedes hacer, mato? ¿A dónde va a llevar ahora? Vamos al baño. El famoso baño que usa a mí. Nosotros vamos a dejarlo acá jugando, nosotros vamos a comer.
¿Dónde hay, hermano? Ay, muñequita, míralo bien al Señor para que te cuiden y no vayas a matar a un gato. Prende la lámpara de carnero. Ahí hijita, estás mirando al Señor, ¿eh? Fíjate bien, para que te proteja en todo, a ti y a tu papi. No hay ningún chiste de decir al Señor. Ah, no, nada de chiste delante del Señor. El Señor es muy sagrado. Muy lindo mi Señor. Nos quiere a todos. Ya sabes, hijita, cuídate mucho. Bien, hermano. No vayas a irte a pasear sola sin que yo te diga que buscarla tú solita. Mientras que yo no te diga, no puedes salir. Y que venga pronto para estar juntos, para que la ayudes a planchar el chavito que la pobre está ahí saliendo con la ropa. Ya sabes, hijita, aquí tus primos, todos están contentos de ver si lo vas a mirar allá. No te vayas a asustar nomás porque están todos desarrollados. Y mire que está feliz y siente mucha pena porque se va. La carta de que el tamaño del retrato para que salga así tiene 70 de alto y 50 de ancho. Necesita su tarjeta, después sigue la boda de plata y el matrimonio, así que los tres están juntos, para que te des una idea. Pero el de oro es el más grande que lo he hecho yo reproducir. Después está el papá de tu mamita, mi mamá, mi papá, con su tío Juan, que ya ha fallecido. Acá está tu mamita, en medio, cuando recién se ha casado, que está de tres meses de barriga. Acá está Gladysita, y acá está, estoy yo cuando juego pelota y hay niños. Esa es toda la grande foto que hay. Carlitos, ahorita lo llamo. Sí, pero lo van a comer ahí. Ah, yo creo que salió la comida. Ah, Carlitos, ah, se fue a comprar. Esto me iría bien para que no se vea. Con la chancha ti. Con la chanchita ti. Ven, papacito, ven. Ven, ven acá. Ahí están con tus primos, que tanto los quieres, con tu reinita que está bien gordita, de tanto pan con jodón que come. Chanchita. Y acá comiendo la galleta. El felipito. ¿Y dónde está Miguel? ¡Miguel! ¡Apúrate! Ya, quítale la foto. No, mejor en el medio, mejor en el medio y ahí lo pon. Ven este para acá, reñita. Ahí está. Ahí nomás. No, póngame la mano acá. Ahí. Mira, papi, pon ahí. Ya pronto nos vamos a ver, hijita. Pronto vamos a estar junto contigo. Porque tú tienes que venir en cuanto se vaya mi hija. Ya sabes, mi nequita. Cuídate bastante. Háblale tú a tu hija. ¿Para qué? ¿Para qué se iré? No, para que come ya. Vamos, pues. ¿Ok? Gracias. Así. Ven, parte. Ven, ven, ven. Ahí, adelante, adelante. Para que te vea, pues, que no lo te vea. Mira. Se ponga más acá. Ahí tiene una chiquita. No tenemos nada que conversarte, muñequita. Sí, pues. La gran alegría que nos vas a ver en la cinta grabada para estar conversando contigo. Y
pronto tenemos que ir. Gracias.
cayó una. Pero todo lo que le en la calle, estaba en la calle. Al trape de viaje, que venía de Dios. Y cuando me trape, que aquí son las cosas. Allá lo vio mi mamá afuera también. Habla, allá habla, lo vio mi madre. Sí, pues. ¿No? ¿Qué está? Nos ha hecho reír como si estuviéramos en el piso. ¿Este muñequito a Miguel? Ah, Miguelito. Estamos muy contentos con todo lo que nos ha hecho. Miguelito. Ha salido él igual a su papá. Igualito. Igual los dos de locos. Igual. Dile. Dile, acuérdate cuando te cayó el botellazo. Yo la... Acuérdate, mi viejo, cuando estábamos chupando en pico, que hubo esa broma que casi nos matan. Y que yo me agaché y te cayó un botellazo por el pecueco. Tuve que sacarlo, si no nos matan allá bien. Cayó. Ay, así que ahora pues está, ahora cuando lleguen a pelear, pues, la película ya. Este mío. Ay, Dios mío, todo lo que nos has hecho reír, ahora me va a doler la cabeza con más. ¿Y muñeca? Ay, que... Ya te voy a ver. Ah, ya está en el baño. Sí, la hija. Ha salido aquí, justamente Carlitos. Carlitos no ha salido en el baño. ¿Ya está Carlitos? No había comprado. No tenía tanto. Espero que venga muy pronto. Gracias. Espero también que venga mi tío Miguelito. Muchos saludos. Te deseo lo mejor suerte del mundo. Ahora, aquí. Ahí va a hablar Archie. Bueno, muñecas, espero que siempre tengo con tu papi, con mí, para conocerlo, ¿no? A tu papi también, porque de reflejo la chompa. Claro, reflejo. Nosotros no nos conocemos personalmente y espero que vengan en diciembre. Bueno, yo estoy estudiando, al igual que Azucena y Fabiola. Secretariado, ejecutivo computarizado. Espero que nos vaya bien. Y bueno, que ustedes vengan pronto. Bueno, chao. Hola, niña, ¿cómo estás? Bueno, ya sabes que viajamos el 6 y que ya nos vamos a ver pronto, vamos a estar juntos allá. Pero también creo que debes venir a ver a Normita y todo el plan en diciembre. Pero no te voy a tanto, voy a la cabeza. Ya tú vas a decir. Yo ya hablé arriba, pero de todas maneras, muchas gracias, mi hijo. Lloró con un ojo. Ah, para mí, que nos ha hecho reír como... Creo que es un hijo, porque uno no se paga sus caras y no se ríe tanto como es mi nieto. No se ríe tanto como no se ríe. Saludos para ti y para tu padre, aunque no lo conozco, pero ahí va mi saludo y agradecer bastante con la visita que me ha mandado, una alegría de casa. Pero cómo se llama, cómo llegamos con los niños y tu papá, como nos ha dicho a mí, para tener otra alegría más en la casa y no tenemos más que decirte, Miguelito. Gracias, muñequita. Yo lo único que tengo que decirte, muñequita, es que estoy muy agradecido por todo lo bueno que eres con todos nosotros, sobre todo con tu mamita, con tu papito. Ojalá vengas en diciembre para estar aquí reunidos, igual a tu papá. Dile a tu papá que se cuide conforme le escribo una carta y espero tenerlos pronto acá. Adiós. Muy
Yo como siempre que te quiero tanto, Miguelito, cuídate mucho, te deseamos mucha suerte y que se sane con. Estamos muy contentos y a la vez muy tristes porque se va nuestro nieto, que tanto nos ha hecho feliz estos días que he estado acá en la casa. Espero que siempre lo vuelvas a mandar para la alegría de toda su familia. Chao, Miguel. Y la próxima le vamos a mandar caldo de caché de pescado. Miguelito, ya tú sabes todo lo que te queremos acá. Es de más que te tengamos que decir. Y ojalá se cumpla tu deseo, que no brinques a... las intenciones de venir para diciembre junto con Muñequita y de nuevamente con Ingrid para pasar unos momentos bien agradables y que Dios quiera que sanes completamente de tu enfermedad que has tenido y que te cuides y que ya te deje de muchachada porque el tiempo pasa y los años no respetan ninguna clase de que uno quiera demandar. Entonces, mis deseos son de que estén siempre todos ustedes bien y muy agradecidos por todas las cosas que Dios permite para acá. De acá te mando las bendiciones, es de más que te diga, porque en cada carta que yo escribo están las bendiciones para todos ustedes. Así que muchas gracias, Miguel, y hasta cualquier momento que vuelva a tener oportunidad de grabar o verte personalmente. Hola, muñequita. Hola, hijita de mi alma. Te quiero mucho, te extraño bastante. Ven pronto, hijita, ya sabes que te espero con los brazos abiertos. Tu mamita que te quiere mucho. Canta ella. Ahí va la más grande de la casa. La más grande de la casa. ¿Quieres? ¿No les has hablado? ¿No les has hablado? Ella no habla de ella. Ah, sí, háblale, pues, chica. Bueno, muñequita, ahí te envío dos fotos para que te acuerdes siempre de nosotras. Que te queremos y esperamos que vuelvas pronto acá al Perú para salir nuevamente a apreciarnos. Ya sabes, estamos estudiando una carrera corta para poder empezar a trabajar. Y sinceramente, deseo de todo corazón que seas feliz. Yo no me mire. Tú vas a ver, entonces. Háblale a tu prima. A ver, tu prima. Hola, muñequita. Hola, muñequita. Dile que tú dijiste. Ahí te va a ver ella. Ahí te va a ver. Gracias por todo lo que nos mandas. Felipe. Dígame, hola muñequita, ¿cuándo gracias viene? Por todo lo que me manda de regalo, dile, grito. A ver, dile a tu a muñequita, dile. Dile, bueno. Háblale a la muñequita, despídete de ella. Dile gracias por todos los regalos que me manda. Gracias por todos los regalos que me han mandado y por lo mucho que me han mandado. Y espero que vengan muy pronto para el tiempo. Muy bien. Tú, hijito, tú también. A ver, hijito, dice. Chuta, mi hijo y tremendo, mi guapo de caballo. Háblale, pues. A tu prima, mira para acá. Eso no me ha hablado, yo no sé qué me ha pasado. Habla, pues, hijita. Ya va, acá viene, se viene. Mando un pedido. ¡Bueno! A ver, Ricky, ven. ¡Hola, pecachete! Le decimos que hablara un ratito. Buenas tardes, señores y señores. Hoy día le vamos a hablar de la gente de Perú. Estamos acá en Pueblo Libre y vamos a tener una entrevista con la señorita Reina Pupi. Señora, buenas tardes. Buenas tardes, señora.
Filomena Mamani, de Canal 2. ¡Cuánto gusto, Mamani! Sí, sí, ya cállese. Bueno, no. Quiero hacer unas preguntitas de... para que... Quiero que usted salude, por favor. ¿Qué le puede decir a votar a muñequita en los Estados Unidos? Lo único que le puedo decir a la señorita muñequita Botona. Ya, muchas gracias, señora. Vamos a hacer una entrevista, ¿cómo el señor? ¿Cómo está? 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 Sale a la otra esquina y le vuelan una pata. A la otra esquina le vuelan un brazo. Y queda sin cabeza, sin... Y ahora vamos a ver a un señor pobrecito que tiene una problema bien rara. No puede parar de reír. Señor, señor pobrecito. No hay ninguna pastilla, ningún remedio. No puede ir. Dice que lo vamos a tener que operar, pero ay, no se sabe, porque no pare de reírse. Entrevístelo sobre los talleres. Señor, quiero preguntar una cosa. ¿Usted sabe cocinar o no sabe cocinar? ¿Usted sabe cocinar o no sabe cocinar? Yo sí sé cocinar, hombre. ¿Le vas a cocinar, mojita? Es una mula. Habla acá, porque no ya cocina, puede ser. Ay, con este bigote de brocha gorda. ¿Cómo dice que los tallarines están malos? ¿Cómo dice que los tallarines están malos? Tú tienes que decir, bueno, tienes que decir, mire. ¿Cómo habla con los tallarines, Rosita? ¿Cómo habla con los tallarines? ¿Cómo habla cuando está con los tallarines? ¡Rosita! ¡Tú eres un rosito de nuevo! De que no sirve para nada. Actualmente ya no sirve. Yo no lo puedo creer.
Felipe, saludos, espero que vengas pronto. Salúdame a tu mamá, a papá Miguel y a tus hermanitos. Creo que son cuatro. Ahí te mando conmigo la serie del cable, de la batería, todo. Vamos a ver si me la traes o lo mando lo más rápido. Nada más. Chao, sobrino. Chao, Miguel. Ya quedó, lo traban. Ya, Ricky va a hablar. Saluda, hola muñeca, hola. Hola, tía Puchita. El 6 de mayo. De junio. Chao, dile, chao. Chao.
vamos a comer. Ya. ¡Chao, muñequita! ¿Qué cosa? ¡Abra, puerta! Te mando salud. Muy bien. Perdón, que me delito. Muy bien. Vas a romperle. Y ahora empieza la película por... Voy a tirar un pedo.